Us donem la benvinguda a aquest taller a través del qual volem reflexionar i debatre sobre aquesta realitat tan dura per a moltes persones, i en concret per a moltes persones grans, com és la soledat, que té unes dimensions i unes conseqüències més greus del que sovint podem imaginar. Vam escollir aquest títol del taller perquè, sens dubte, la soledat és un mal, no sé si pandèmic, però sí generalitzat de la nostra societat, que ens hauria de fer repensar moltes coses. I ningú millor per ajudar-nos a qüestionar dinàmiques socials establertes i a repensar models de comprensió de la bellesa i d'actuació davant d'aquesta soledat que el doctor Javier Llanguas, que avui ens acompanya i a qui agraïm enormement la seva predisposició. El doctor Llanguas és segurament ben conegut per molts i moltes de vosaltres i no és amic de les grans presentacions, així que intentaré resumir el seu currículum, que ja ell ens ha fet arribar molt resumit. És doctor en Psicologia per la Universitat Autònoma de Madrid, màster en Neuropsicologia Clínica per la Universitat de Barcelona, expert en mètodes avançats d'estadística i expert també en educació d'adults per la Universitat de Salamanca. Ha treballat en el Centre Gerontològic Ego Gaín de la Diputació Foral de Guipúzcoa entre el 89 i el 98. Entre el 99 i el 2007 ha ocupat diferents càrrecs directius a Matia Fundación i Matia Instituto. Entre 2015 i 2019 ha estat president de la secció europea de Ciències Socials i del Comportament de la International Association of Gerontology and Geriatrics. Ha exercit de docència en diverses universitats espanyoles i estrangeres i ha participat en molts diversos projectes d'investigació nacionals i internacionals. És mereixedor de diferents guardons, com el Premi ACRA 2015, Premi Imserso 2004 i 2008, Premis d'Investigació de la Fundació Areces el 2007, i Premi d'Investigació Social de l'Obra a la Caixa de Madrid el 2005. Ha treballat en cooperació internacional en els àmbits sempre de la bellesa i l'envelliment i és autor de nombrosos articles i llibres sobre l'atenció i la intervenció en persones grans. El proper mes d'octubre, l'editorial Destino publicarà el seu darrer llibre, Passos per a una nova vejez. Des del científic del programa de mayores de la Fundació La Caixa i director de projectes de Aubixa Fundació. No sé si lo digo bien, Javier. El doctor Llanguas centrarà la seva exposició en el que ell anomena els aprenentatges que la pandèmia ens ha proporcionat en relació amb la soledat. Me paso al castellano ya porque Javier hará su conferencia en castellano, expondrá sus reflexiones y sus pensamientos en más o menos una hora y después abriremos un turno de preguntas y de debate que espero que os animéis todos a participar. Cualquier problema que tengáis durante la sesión o durante la ponencia lo hacéis llegar a través del chat y también las preguntas y tal y como os van surgiendo y al final las abordamos. Adelante, Javier. Bueno, pues buena tarde a tothom, a Ratzaldeón, buenas tardes y nada, bueno, yo lo primero agradecer mucho la invitación, agradecer los cuidados que Mercedes ha estado preocupando estos días de mí por aquí y por allá. Y nada, y daros la bienvenida a todos y a todas. Bueno, yo lo que voy a intentar hacer, contar, ayer lo comentábamos Mercé y yo, ¿no? Pues tiene que ver con algunos aprendizajes, ¿no? Que hemos tenido, que yo creo a los que hemos podido acceder o derivados sobre todo de la situación del COVID, ¿no? En estos últimos año y medio. Algunas de estas cuestiones veremos que venían con anterioridad, ¿sí? Yo creo que ya se vislumbraba, ¿no? Que en términos de soledad y de comprensión de la soledad, pues teníamos algunos problemas, algunas cuestiones o algunos retos que han aparecido con más fuerza, ¿no? Yo más o menos he puesto o me he trabajado aproximadamente como unos 10, 12 retos que yo he visto y vamos a ir pues desgranándolos, ¿no? Uno a uno, ¿vale? Decía hace poco, no sé si leísteis en El País, bueno, sacó Alessandro Barico, sacó un libro
que se titulaba Lo que estábamos buscando, y en la página 42 hacía una reflexión y decía, si la pandemia es un grito, ¿no? Si la pandemia es un grito, decía, ¿qué estamos gritando, no? ¿Queremos saber verdaderamente o preferimos, decía Barico, aplazar, ¿no?, la cita con nosotros mismos, ¿no? Decía esto Barico, y yo creo que hay unos aprendizajes, un aprendizaje de esto, ¿no?, de querer saber qué está sucediendo con la soledad, viene con, yo creo que hay un primer aprendizaje importante, ¿no?, que tiene que ver con la necesidad de una mirada compleja de la soledad, ¿sí? Para mí esto es algo que está presente desde hace mucho tiempo, ¿no? A mí esta mirada que tenemos que la soledad, ¿no?, la mirada de la hipótesis de la discrepancia cognitiva, en la que la soledad es la discrepancia, la diferencia entre la, ¿no?, las relaciones que yo espero tener y las relaciones que tengo, ¿no?, entre las expectativas y la realidad. Bueno, pues esta mirada muy cognitiva yo creo que está condicionando, ¿no?, el poder comprender y entender la soledad de una manera distinta, ¿sí? Y esta forma, ¿no?, pensar que la soledad es solo una evaluación, ¿sí?, estoy satisfecho con mis relaciones, no sé si estás satisfecho, esa disonancia, esa distancia marca lo que es la soledad, yo creo que nos lleva a algo que en esta pandemia ha sido bastante evidente, ¿no?, que es que esa mirada pues deja fuera algunos otros ingredientes que son centrales, ¿no?, en entender la soledad. Por ejemplo, ¿qué son centrales? Las necesidades sociales, además de esa evaluación, creo que las necesidades sociales son centrales, creo que las emociones son centrales, y creo que hay otro ingrediente que tiene que ver con el aislamiento percibido que también es fundamental, ¿sí? Y es curioso porque en términos de la bibliografía de la soledad, ¿no?, hasta 1980 se miraba la soledad, por ejemplo, Robert Weiss, ¿no?, se miraba la soledad desde una mirada, pues de un enfoque donde se buscaba la complejidad, las diferencias, donde había taxonomías de la soledad, donde se hablaba, ¿no?, de los diferentes sentimientos, diferentes motivos, diferentes, ¿sabéis?, se intentaba poner, bueno, pues poner color, ¿no?, por decirlo así, a eso que llamamos soledad, ese fenómeno que llamamos soledad. Y a partir de los 80, cuando triunfa la hipótesis de la discrepancia cognitiva, si es en, y la prueba que tiene que ver, ¿no?, la UCLA, que es la prueba que la primera prueba que sale para medir soledad, nos hemos olvidado, curiosamente, de esos aspectos, ¿no? Y a mí me parece que esos aspectos son fundamentales. Y en esta pandemia, esos matices de la soledad pues se han demostrado, por ejemplo, fundamentales, ¿no?, para poder entender y para poder intervenir en soledad, ¿no? Me refiero a, por ejemplo, necesidades sociales diferentes, ¿no? Cuando, ¿no?, esas necesidades sociales diferentes que están conectadas con la soledad, pues se veían cuando hablabas con la gente, ¿no? Hay gente que te decía que lo que había perdido es intimidad. Hay gente que te decía que no se sentía aislado. Luego entraremos en el sentimiento de aislamiento. A veces es la falta de integración social. A veces lo que la gente se quejaba es de que no tenía relaciones, sino que esas relaciones, por ejemplo, pues no eran significativas, ¿no? Hay mucha gente que ha dicho o ha tenido conciencia de estar existencialmente aislado. Hay personas que han echado de menos pues cuidados, ¿no? No solo cuidados instrumentales de cambio de pañal, sino esas relaciones, por ejemplo, de cuidados, ¿no? Yo creo que estas necesidades sociales diferentes son un ingrediente fundamental de, ¿no?, de esa experiencia de la soledad, en este caso la falta de, ¿no?, de esa área social que cubre al individuo. Yo creo que eso ha sido algo fundamental. No quiero decir con esto que la parte cognitiva, la parte de la evaluación no sea relevante a la hora de entender y de poder comprender la soledad, que yo creo que lo es. La soledad al final también es una evaluación. Yo lo que vengo a decir es que hay otras connotaciones que son muy relevantes en esto de la soledad, ¿no? Que ha sido también que a veces se ignora, curiosamente, ¿no?, cuando la soledad es un sentimiento, es algo subjetivo, porque el aislamiento social es algo objetivo. ¿No vive usted solo o no vive usted solo? ¿Con quién convive? Pero la soledad, que es algo subjetivo, pues yo creo que nos ha... olvidamos hablar de eso que los americanos llaman psychological pain, ¿no?, el dolor social o las emociones que acompañan a la soledad, ¿no? Y durante este tiempo de pandemia, pues hemos hablado de pérdidas, más o menos, pero no hemos hablado de ese dolor
o de otros sentimientos que luego intentaré argumentar como han sido importantes, ¿no? Por ejemplo, el vacío. A veces las personas en situación de soledad te contaban, bueno, el nerviosismo que sentían, lo que luego, ¿no? La ansiedad, vamos a decirlo así. Hay veces que la gente hablaba de desesperanza, de vergüenza, tristeza, aburrimiento, vulnerabilidad, indefensión, abandono. Es que no sé si se me ocurren más emociones, pero yo creo que es muy importante que a la hora de entender la soledad introduzcamos también, bueno, pues esta mirada, ¿no?, de lo emocional. Y creo que otra cosa que ha sido clave en la pandemia ha sido no solo el aislamiento social objetivo al que nos hemos visto abocados en mayor o menor medida todos y los síntomas derivados de eso, sino que ha sido muy importante esa percepción de aislamiento, ¿sí? Ese aislamiento, ese sentimiento, por decirlo así, de aislamiento, que a veces ha sido, ¿no?, comunicativo, a veces ha sido existencial, a veces era social porque no podíamos interaccionar con nadie, a veces incluso era, ¿no?, experiencial o no sé cómo decir, de falta de ese proyecto, ¿no? Yo creo que tenemos que recuperar, por decirlo así, esta pandemia lo ponía, ¿no?, negro sobre blanco. Creo que tenemos que recuperar pues esa mirada mucho más de compleja de la soledad, ¿no? Yo creo que este es un primer aprendizaje para mí fundamental de la pandemia. Y eso significa pasar, en parte, algunas o retomar algunas cuestiones, ¿no?, también en términos metodológicos, ¿no? Claro, para todo esto de esas necesidades sociales diferentes, estas emociones, el aislamiento percibido, etc., pues tenemos dificultades para medir, ¿no? Claro, y yo también pensaba, ¿no?, en esta época, ¿no?, que cuánto de este fenómeno que es la soledad es medible y cuánto de este fenómeno que es la soledad, pues realmente tiene poca, ¿no? Es complicado medir, y a veces lo que no se mide pues es quizás lo más relevante. Bueno, yo creo que la primera idea que yo os quería trasladar es esta necesidad de una mirada más compleja de la soledad, que ya venía de antes de la pandemia, pero que en la pandemia a mí me parece que se ha hecho evidente, ¿no? Pensar que la soledad es solo la discrepancia entre las relaciones que yo tengo y las que espero, pues claramente no es capaz, ¿no? Bueno, por lo menos eso me parece a mí, ¿no? No es capaz de entender todo lo que hay dentro de ese fenómeno que llamamos soledad, ¿no? Porque, claro, nos perdemos las necesidades sociales que tenemos, nos perdemos toda la parte emocional, nos perdemos toda la parte, ¿no? Y claro, y es muy importante porque si nos perdemos esos matices, la soledad parece que es la misma para todos, todos tenemos las mismas necesidades, solo se soluciona con compañía. Y yo creo que, y luego intentaré argumentar lo que para mí me ha parecido que hay una especie de dinámica oculta de la soledad, ¿no?, que es la necesidad de diferenciar motivos, sentimientos, necesidades que hacen que la soledad tenga matices, recuperando la idea de Weiss, y que es yo creo que muy relevante para poder plantear una intervención compleja de lo que es la soledad. Bueno, esto es la primera idea. La segunda idea que yo os quería trasladar, bueno, pues la importancia de los recursos personales, ¿sí? En esto de la vejez. Y también sobre esto volveremos más tarde, pero decía Zadie Smith, no sé si habéis leído un librito que se llama Contemplaciones, decía Zadie Smith, una escritora inglesa que ahora vive en Nueva York, en Estados Unidos, que esta soledad, bueno, hasta que este momento de pandemia nos ha hecho enfrentarnos a la vida sin aderezos, ¿no? Decía Zadie Smith. Y claro, cuando nos hemos encontrado pues la vida sin aderezos, pues sin shopping, sin gimnasio, sin teatro, sin bares, sin no sé qué, pues no sabíamos qué hacer con la vida, ¿sabéis? Eso nos decía Zadie Smith, ¿no? Y yo creo que, y luego volveré sobre esto más adelante, creo que esto nos debe hacer plantearnos los modelos de vejez, que luego volvemos sobre esto, pero creo que nos hace plantearnos también pues la necesidad de, cuando no tenemos aderezos, o nos tenemos a nosotros mismos y nuestras relaciones, y tenernos a nosotros mismos es tener recursos personales para poder vivir sin, ¿no?, sin esos aderezos, de alguna manera, ¿no? Creo que se ha demostrado más que nunca la importancia de esos recursos personales, tanto para superar la pandemia, y de esto sí ha habido literatura que ha enfatizado en los últimos año y medio, artículos, investigaciones, etcétera,
que ya entiendo yo, que se han hecho con muestras pequeñas, que se han hecho durante la pandemia, que han tirado mucho de estas encuestas online que hay, que han tirado mucho de teléfono, pero aún y todo, pues aparece claro, ¿no? Que estos recursos personales, y esperar especialmente, hablo de capacidad de regulación emocional, de afrontamiento, de capacidad de adaptación, de cambios en la perspectiva temporal, han sido, yo creo que, fundamentales. Y esto nos lleva, y luego vuelvo un poco más adelante, insisto, a tener que mirar, yo creo, distinto los modelos de vejez. ¿Sabéis? Creo que tenemos modelos de vejez muy basados en el hacer actividades, ¿no? Bueno, ya estemos en Donosti o estemos en la playa de la Barceloneta o en la playa de Valencia, me da igual. De buena mañana y ves a la gente haciendo, ¿no? Ponte el chándal, Fermín, que tienes que, ¿no? Que tienes 4 estrellas en los análisis y tienes que ir después del chándal, ¿no? Pues inglés y después de inglés, ¿sabéis? Esa vida que hemos dado un poco a los mayores. Volveremos sobre esto, pero yo creo que aparece claro, ¿no? Que esos modelos, cuando se va, como dice Zadie Smith, los complementos que nos da la vida y nos enfrentamos a la vida, ¿no? Al hueso de la vida, pues resulta que no sabemos qué hacer con ella. Yo creo que está claro, ¿no? Que hemos aprendido en esto de la soledad, pues hemos aprendido algunos factores de riesgo en esto de la soledad y el COVID, y hemos aprendido también algunos factores protectores de lo que tiene que ver con la soledad y el COVID. ¿Factores de riesgo? ¿Qué hace o qué ha hecho que la soledad sea más presente en las personas? Por ejemplo, se lo han pasado peor los adultos y jóvenes que los mayores jóvenes, ¿sabéis? Es decir, el COVID ha hecho más mella en sujetos adolescentes y sujetos jóvenes que en los mayores jóvenes, y ha hecho más mella en los muy mayores que en los mayores jóvenes, y ha hecho más mella en los muy mayores que en los adolescentes y los jóvenes, ¿no? ¿Qué sabemos de factores de riesgo que hemos aprendido? Pues que los separados y divorciados se lo han pasado mal, que la gente con patología mental se lo ha pasado peor en términos de soledad, bajo nivel socioeconómico, bajo nivel educativo, los que tenían problemas del sueño, los que peor regulaban emociones se lo han pasado peor, los que estaban en situaciones de cuidado, es decir, las personas vulnerables, como era obvio, se lo han pasado peor. ¿Quién ha tenido más posibilidades? O sea, ¿quién ha sufrido menos, por contarlo así, ¿no? ¿Quién ha sufrido menos la soledad? Pues las personas que tenían un apoyo social alto, los jóvenes que vivían con adultos y de alguna manera convivían con gente con más recursos personales, los que tenían pareja, los que tenían vivienda, los que tenían una vivienda amplia, quiero decir, los que vivían en una comunidad que tenía esa arquitectura comunitaria, y luego también intentaré analizar el significado de esto, y aquellos que efectivamente tenían esos recursos personales. Claro, yo creo que el tener esos recursos personales, insisto, regulación, capacidad de regulación emocional, afrontamiento, adaptación y cambios, ¿no? En esa perspectiva temporal, la capacidad de poder cambiar de vida y hacer un proyecto, etcétera, pues esto nos lleva a tener que replantearnos, ¿no? Lo que es tanto las intervenciones en soledad, que yo creo que si antes era importante, ahora creo que es muy relevante o esencial, por decir, fundamental, que tiene que ver con empoderar a las personas o empoderarnos para asumir que vamos a vivir solos en épocas de nuestra vida y que, por lo tanto, tenemos que saber gestionarnos nuestra propia soledad, es decir, aprender a vivir con la soledad, porque probablemente pues, tengamos en el futuro pues, que pasar por este tipo de situaciones nuevamente, ¿sí? Y la literatura lo habla claramente. Aquellas personas que tenían más recursos personales, y ya sé que hay también, ¿no?, la importancia de los recursos económicos, la importancia de la vivienda, insisto, también eso es importante, pero sobre todo de cara al aprendizaje de la soledad, yo creo que es esta mirada de la persona, ¿no? Por contarlo así, pues hacerle caso a Zadie Smith y intentar ser capaces de vivir la vida y tener una vida con negrita y subrayada, aunque no tengamos esos aderezos, ¿no?, que ella comentaba. Bueno, tercer aprendizaje para mí. Y yo creo que esto ha sido también esencial, ¿no? El horrible o nefasto papel, o el mejorable papel, porque yo si no me vengo arriba, el papel de los medios de comunicación a lo largo de la
pandemia. Para mí ha sido otra cosa crítica, ¿no? Bueno, o sea, no sé si os acordáis, pero la fiabilidad de la información a principios de marzo del año pasado, pues fue, o la falta de fiabilidad, ¿no? Esa información fue algo, vamos, que yo creo que era clarísimo, ¿no? ¿Os acordáis de la época en que decíamos, o se decía, no, yo no decía, pero vamos, la época en la que se decía que esta pandemia, no, oye, esta pandemia es una cosa, solo ataca a los mayores, yo me acuerdo que estaba en la cola del supermercado y, ¿no?, les oía a dos chavales delante, a dos veinteañeros delante de mí decir, no, tranquilo, esto no pasa nada, esto solo afecta a los viejos, ¿no? Bueno, esa falta de información, ese enfatizar en la edad y, ¿no?, yo creo que ha asustado y ha hecho padecer y sufrir a las personas mayores. Creo que esto no solo ha ocurrido en España, no solo ha ocurrido en Cataluña, en Euskadi, ha ocurrido en el resto de Europa, ha ocurrido en Estados Unidos, ha ocurrido en Canadá, y creo que esto es algo sobre lo que no hemos reaccionado, ¿sabéis? Y a mí esta falta de reacción por parte de los profesionales y de poder tener información fiable, ¿sabéis?, de lo que se sabía y lo que no sabía, información que nos pueda hacer vivir la realidad, pero no sobreexpresar, ¿no?, el miedo, la angustia, etcétera, de una información que realmente muchas veces carecía de rigor, pues yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta para futuras situaciones de este tipo, es decir, ser capaces de generar una información alternativa. ¿Qué más cosas ha pasado en esta información? Para mí, creo que ha habido unas dosis de edadismo enorme en esta información. Ese edadismo, además, ¿no?, esa marginación por edad, creo que afectaba todavía más a la gente más vulnerable. Creo que se ha hecho un tratamiento de las residencias y sigue haciendo, bueno, pues que era manifiestamente mejorable, pero sobre todo creo que nos hemos olvidado, por ejemplo, de los domicilios, ¿sabéis? De lo que ha sucedido en los domicilios. Y creo que en este momento que ya no se habla de las residencias ni de los 30,000+ muertos, porque, bueno, pues ya hemos pasado un poco la página, tampoco seguimos sin saber lo que ha sucedido en los domicilios. En términos de trato de los mayores y de derechos de los mayores, pues creo que este virus edadista, por contarlo así, pues ha contaminado de edadismo cuando no de gerontofobia, ¿no? Hubo un artículo de Adela Cortina en El País en julio del año pasado diciendo que el edadismo se había transformado en gerontofobia, ¿no? Y yo creo que esto ha sido grave. Y creo que ha sido grave también, el hecho de, y luego ahora lo analizamos en el cuarto punto, ¿no?, que se ha cercenado, ¿no? Hemos puesto mucha tecnología y ahora entramos en eso, o hemos puesto comunicación, pero no hemos puesto contenido. Y a muchas personas esa comunicación, ¿no?, el hecho de disponer de tecnología o no disponer de tecnología, pues a muchas personas creo que ha cercenado en parte su derecho a la salud. Pero vamos, no quería terminar esta parte sin hablar de otro detalle, ¿no?, que lo podemos meter dentro de la información y de lo que ha sucedido, que es, pues, que la falta de empatía, ¿no?, esta mirada, ¿no?, esta mirada poco empática con lo que les estaba sucediendo a los demás, o el miedo que podían padecer, o el sufrimiento de no ver a sus nietos, o la imposibilidad de salir de casa. Fijaros, ¿no?, personas que han tenido problemas de salud mental, o personas que han sido cuidadoras, a las que creo que en general, ¿no?, pues se les ha abandonado un poco, pues creo que esa falta de empatía es una ofensa, os lo digo de verdad. Creo que esa falta de empatía es un insulto, ¿no?, contra los que han estado sufriendo, ¿no? Bueno, creo que este papel de los medios de comunicación es manifiestamente mejorable. Cuarta cuestión que tendríamos además que hacer, que tomar nota y en el futuro, si sucede una situación similar, pues ser capaces de generar, ¿no?, fuentes de información fidedignas y ajustadas a la realidad. Cuarta cuestión que me parece a mí que hemos aprendido, pues igual os suena un poco fuerte, pero yo creo que ha habido, no, el otro día leía el artículo de un psiquiatra de Miami en el New York Times y decía que la tecnología había fracasado, ¿no? Él decía esto. Y igual ese titular es un poco excesivo, aunque periodístico y tal, es un poco excesivo, ¿no? Pero lo que creo que ha sucedido es que los contactos sociales a distancia,
pues no han podido compensar totalmente la pérdida de sus contactos físicos. Creo que eso ha pasado, sí. Creo que la tecnología, aun siendo relevante, yo creo que es relevante, pues ha mostrado sus límites, ¿no? Como respuesta al menos a la soledad, ¿no? Creo que los estudios analizaban, ¿no?, una mejora de la conexión social al principio, es decir, cuando a ti te llaman, ¿no?, cuando nos llamaban o llamábamos a la gente y uno estar solo a recibir una llamada, había una mejora de la conexión social y por lo tanto había una disminución de la soledad al principio, de esos sentimientos de soledad, pero creo yo que la soledad es algo más profundo. Creo que con estar conectados la soledad no se quita. No digo que sea mala la conexión, digo que es insuficiente la conexión. Y nos hemos dado cuenta de que esa falta de contenido que hay que sumar a la tecnología, contenido relacional, contenido emocional, la necesidad de vernos y de tocarnos, creo que en alguna manera nos hemos engañado pensando que la mera conexión social era suficiente para hacer frente a esos sentimientos de soledad, ¿no? Y yo creo que otro de los aprendizajes para mí, al menos relevante, no sé si os parecerá a vosotros, luego lo discutimos, tiene que ver con que a la tecnología hay que, creo que, asignarle un papel más equilibrado, que no sustituye a, o no puede sustituir a todo lo relacional, como se nos ha vendido, y creo que tenemos que aprender que la profundidad en las relaciones o la necesidad de dotar de contenido a esas relaciones, de cercanía emocional, de apoyo, etcétera, etcétera, pues es esencial, ¿no? ¿Y qué ha sucedido además con todo esto? Que aquellas personas más vulnerables y a las que la brecha digital les está afectando, que son además los más vulnerables, han tenido encima menos oportunidad de, ¿no?, de conectarse, de, incluso de esa conexión social. Y creo que se les ha cercenado, en cierta manera, pues el derecho a la salud. Y sobre esto tampoco, ¿no? Estas consultas por internet, estas consultas... Creo que este es otro de los aprendizajes, ¿no? Y ya puestos a decir otro aprendizaje que no lo había incluido, pero que el otro día lo estaba discutiendo con una compañera que se llama Marije Goicoechea de la Universidad de Deusto, pues tiene que ver con que lo que ha fallado en esta epidemia no es solo el, ¿no?, en términos de resiliencia, no ha sido los servicios sociales que han fallado, sino sobre todo lo que ha fallado, yo creo que también en gran parte es el, ¿no?, el sistema sanitario, por decirlo así. Vale. Quinto aprendizaje o quinta cuestión para mí relevante dentro de los aprendizajes que hemos hecho relacionados con la soledad, ¿no? Yo creo que el quinto aprendizaje sería que la soledad ha demostrado cierto dinamismo durante esta pandemia, ¿sí? O sea, se ha ido transformando. Creo que al principio era una soledad social. Era aislamiento, el aislamiento se convirtió en algunos casos en soledad social en esa primera fase de la pandemia. Creo que esta soledad social se convirtió luego en una soledad más emocional, ¿sí? No tanto el echar de menos personas, sino que además de echar de menos personas, etcétera, tenía la soledad un componente más emocional, ¿sabéis? Más de sentimientos de vacío, de tristeza, de indefensión, de vulnerabilidad, de abandono, ¿sabéis? Yo creo que ciclo hacia una soledad más social y creo que hubo un factor esencial en esa transformación de la soledad que yo no puedo argumentar con datos, pero sí que creo que en los casos del programa, por ejemplo, Siempre Acompañados y de otros casos con los que hemos estado trabajando, sí que aparecía, ¿no?, ese papel fundamental de las pérdidas en la soledad, de las pérdidas y del duelo en los sentimientos de soledad. Y yo creo que ha habido esa soledad que primero era social, por decirlo así, luego fue soledad emocional y finalmente yo creo que en algunos casos se ha convertido, en bastantes casos, se ha convertido en una soledad que tenía un corte, un matiz, por decirlo así, pues más existencial. ¿Sabéis? Creo que estaba relacionado con la extensión de la pandemia, creo que estaba relacionado en parte
con eso que decía Barico, ¿no? De que hemos aplazado la cita con nosotros mismos, por decirlo así. Creo que tenía que ver con una disminución de las fuentes de sentido, ¿eh? En términos, como hablaba Víctor Frank, ¿no? De cuáles son aquello que nos da sentido, las relaciones, nuestros proyectos, etcétera. Creo que tenía que ver con eso. Que ha habido con una disminución, un empobrecimiento de esas fuentes de sentido. Creo que ha tenido un matiz en algunos casos, no sé si estaréis de acuerdo y lo podemos discutir, ¿eh? Con una disminución de la esperanza, vamos a decir, ¿no? De ese estado de ánimo que surge cuando se presenta alcanzable lo que nosotros deseamos, por definirlo de alguna manera. Creo que esta soledad más existencial tenía un corte claramente en el que era evidente, ¿no? Que nos habíamos dado cuenta, pues, de que somos vulnerables, ¿sabéis? De que las cosas, pues, nos pueden afectar y nos pueden pasar cosas negativas, ¿no? Yo creo que eso. Y fundamentalmente insisto en esto porque creo que tenemos mucho énfasis en esa soledad, pues, que tiene que ver con las pérdidas y con el duelo, ¿sí? Esa conciencia de la propia vulnerabilidad también ha tenido, pues, otros matices, ¿no? En las personas mayores, matices más relacionados con la salud y con que algo malo nos pueda suceder, pero también esa conciencia de vulnerabilidad es propia de la soledad, por ejemplo, de los emigrantes, ¿no? De las personas que emigran, ¿no? De su país. Quinto aprendizaje, sexto aprendizaje para mí. Yo creo que el sexto aprendizaje tiene que ver con que los modelos actuales de vejez que tenemos no son suficientes. ¿Sabéis? Volviendo a lo de Zadie Smith que hablábamos antes, ¿no? A ver, este modelo que se centra mucho, ¿no? En entender la vejez, ¿no? A través de la actividad, ¿no? De Fermín o de Manolo o de Mirari, que, ¿no? Venga, actividad, ejercicio físico, que ya entiendo yo que es algo bueno y esencial, ¿no? Pero creo que es una condición básica, pero no suficiente, ¿no? Creo que esos modelos en los que falta transversalidad, donde hay mucho físico, mucho de lo cognitivo, mucho de la nutrición, pero poco de las relaciones, poco de bienestar, poco de sentido, etc., creo que ha mostrado claramente sus límites, ¿no? Si antes lo que les decíamos a los mayores era que lo fundamental era, ¿no?, hacer actividades, salga usted de casa, a primera hora haga esto, haga tal. Cuando no han podido salir de casa, ¿qué se han encontrado? Pues que no sabían qué hacer con la vida, ¿no? Como decía Zadie Smith. Pues creo que claramente esos modelos han demostrado los límites de la actividad. No quiero decir que la actividad sea mala, creo que es insuficiente y creo que tenemos que transitar a otros modelos. Luego ahora os comento hacia dónde yo propondría ir. Creo que necesitamos más personalización en esos modelos de vejez. Creo que para muchas personas esos modelos de vejez, ¿no?, la imagen de lo que se espera del mayor condiciona, ¿no?, la imagen o lo que los mayores deben de hacer para ser un buen mayor, ¿sí? Que es esa especie de mayor hiperactivo. Creo que los modelos de vejez, estos que sacralizaban de alguna manera la autonomía, pues entendían mal o integraban mal algo que en la pandemia ha sido muy relevante, ¿no? Es esa sensación de vulnerabilidad, de dependencia, de fracaso, de no poder llevar la vida que nos habían prometido y, por lo tanto, de tener que hacer frente a, ¿no?, a eso que es constitutivo del ser humano, que es esa vulnerabilidad, ¿no? Claro, y es que a mí me parece que estos modelos de vejez integran mal, ¿sabéis? Hemos, ¿no?, hace poco este filósofo coreano, de origen coreano, que vive en Alemania, ¿no?, sacaba un libro que precisamente hablaba de, ¿no?, de esta pandemia, ¿no? De que en esta pandemia, o sea, de que esta sociedad algofóbica, decía, pues no sabe integrar bien, ¿no? Que es contraria al dolor, no sabe integrar, pues, la vulnerabilidad, no sabe integrar la dependencia, no sabe integrar, por decirlo así, el fracaso. Y yo creo que estos modelos de vejez tampoco han integrado bien esto. ¿Sabéis? Creo que es otro aprendizaje. Creo que hay otro aprendizaje de estos modelos de vejez que tiene que ver con que la actividad no es un antídoto para todo, ¿sabéis? No es un antídoto para todo. Y creo que otro de los grandes aprendizajes es la necesidad de transitar de una mirada de la vejez, y luego entramos un poquito más adelante,
hemos concebido la vejez como, ¿no?, de un punto de vista para mí demasiado hedónico. Yo tampoco soy ningún monje, ¿eh?, y necesito hidratante para el alma, pero como todos, pero creo que pensar que, ¿no?, que la vejez es el momento de recoger los frutos, de vivir bien, de hemos trabajado, y ahora necesitamos, es nuestro momento, vamos a decir, ¿no?, de ser un poco egoístas, por decirlo así, que es a veces lo que transmitimos a las personas mayores, pues resulta que ese modelo hedónico, además de ser muy paralizante, nos impide, pues, participar, ¿no?, de pensar la vejez como una etapa de desarrollo que tendría que ver con, ¿no?, con poder hacer frente mejor a estas situaciones de pandemia, de pensar en tener un propósito en la vida, en pensar, ¿sabéis?, una mirada más eudaimónica de la vejez, y ahora entramos, ¿no? Por lo cual, a mí me parece que esta pandemia nos ha enseñado que necesitamos transitar en estos modelos de vejez. Vamos, que tenemos que elaborar, por decirlo así, no sé si un modelo alternativo al actual, pero sí de alguna manera transformar algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, creo que esta pandemia ha dejado claro que un modelo de atención debe ser más basado en el ser, en el proyecto personal, en el compartir, ¿sabéis?, en tener el ser cómplice del bien común y no tanto en el hacer. Quiero decir que ya ha quedado clarísimo, las personas que se implicaban en la vida de los demás, aquellos que salían de sí mismos y se implicaban en la vida de los demás, pues resulta que han pasado mejor la pandemia, ¿no? Creo que también ha sido evidente, ¿no?, todos los mayores en términos de soledad, jóvenes, que se han implicado en la vida de los demás, en ser agente activo de su propia comunidad, etcétera, que se ha comprometido en el cuidado tanto suyo personal, ¿sabéis?, como en el cuidado de los otros, que ha luchado, que ha generado redes, etcétera, pues son aquellos que mejor se lo han pasado, que menos mal se lo han pasado, ¿no? Por lo cual, yo creo que ese tránsito de los modelos hacia modelos que salgan de la persona más, si queréis, por decirlo así, eudaimónicos y menos hedónicos, más centrado en propósito de la vida, en vincularse a los demás, etcétera, son los modelos hacia donde teníamos o debemos de ir, ¿no? Aquellos modelos que también, pues en términos de proyecto de vida, pues nos da sentido, nos da una narrativa de ese sentido, nos propone un propósito. ¿Sabéis? Esto tiene que ver con esos modelos pseudaimónicos, ¿no? Bueno, yo creo que este es el sexto aprendizaje y creo que este es un aprendizaje urgente, por lo menos tal como yo lo veo, ¿eh? Séptima cuestión. A ver, séptima cuestión. Estaba yo en casa de mi hermana en Navidad y, claro, ¿sabéis? Casa grande, pero llena de niños y, bueno, hasta que se preparan pasa un tiempo importante, hasta que conseguimos todos salir de casa, por lo cual me puse a ojear los periódicos y el día 29 de diciembre aparece en el New York Times un artículo que se llama, la traducción es El caso de la señora Angie Sinopoli, ¿sí? Bueno, ¿quién era la mujer esta Angie Sinopoli? Pues la mujer esta era una inmigrante italiana que llegó a Nueva York, que tiene 90 y algún años, que había tenido un montón de hijos, un montón de nietos, que seguían siendo, pues, un clan, iban, ¿no?, iban siempre a su casa, aunque vivieran fuera, siempre tenía alguien y tenía una vida, vivía sola, pero tenía una buena vida, vamos a decir, en Nueva York. Y esta mujer se empieza a demenciar. Y en este proceso de demencia le ingresan en marzo del año pasado, le ingresan en una residencia en Nueva York, cierran la residencia. Entonces el artículo de New York Times contaba, pues, el declive que había tenido esta mujer, como a los 6, a los 3 o los 4 o los 5 meses ya no conocía a ninguno de sus hijos, a ninguno de sus nietos, y, bueno, de alguna manera ponía el ejemplo de esta mujer como un ejemplo de lo que había sucedido en las residencias. Y el New York Times se interrogaba, ¿no?, cómo, sabiendo que la soledad mata, ¿sí?, como sabiendo que la soledad mata y quizás más que lo que mata el COVID, no habíamos tenido ningún problema en encerrar a las personas en residencias o en sus casas que no pudieran salir, y cómo no habíamos hecho de alguna manera caso a la evidencia empírica, ¿no? Paralelamente, el artículo del New York Times citaba a una mujer que se llamaba Rachel May,
Esta mujer, que era trabajadora social, yo creo que de 70 y tantos años más o menos, porque le estuve viendo la foto luego en su perfil, senadora del estado de Nueva York, no de Washington, sino del estado de Nueva York, una senadora demócrata, había en julio del año pasado realizado algunas reuniones, algunos hearings para escuchar a profesionales del mundo de la salud, a familiares y a personas mayores sobre la influencia que la falta de relaciones y la soledad estaba haciendo en sus vidas, ¿no? Y las consecuencias que esto tenía. Bueno, resulta que en septiembre ya de urgencia hubo alguna legislación que reconocía la necesidad de hacer excepciones. ¿Sabéis? Que la soledad mataba. Había médicos y gerontólogos que reconocían que la soledad mataba y que, por lo tanto, en algunas personas el riesgo de muerte provocado por la soledad era lo suficientemente relevante como para poder hacer excepciones. Y en algunos estados de Estados Unidos se fueron haciendo leyes que daban excepciones o que facilitaban excepciones en las relaciones, de tal manera que se podía entrar en las residencias con algunas medidas de seguridad. ¿Sabéis lo que quiero decir? Ante una, yo creo que una visión rígida de la pandemia y de la afectación de la pandemia en las personas mayores de aquí, y de aquí digo de Europa, sí, en general, ha habido gente que tenía una mirada más flexible, ¿sabéis? Una mirada más capaz de hacer esas excepciones que decíamos algo, ¿no? Que decíamos antes. Yo creo que nos ha faltado. Creo que nos ha faltado esa flexibilidad. Decimos que la soledad mata, es cierto que hay artículos que hablan de que la soledad mata, pero no somos capaces luego de hacer nada con eso que conocemos, ¿no? Y hemos condenado, por cierto, sin pedirles opinión, a los mayores a una vida en soledad o a un tiempo de soledad que quizás les ha hecho, ¿no?, tanto daño, les ha restado sentido de la vida o les ha proporcionado, pues, ¿no?, ingredientes para esa soledad, existencial que decíamos antes, ¿no? Yo creo que hay un aprendizaje relacionado con el caso de esta señora Sinopoli y la necesidad de hacer excepciones, de no ser tan rígidos, de entender que colectivos distintos necesitan un tratamiento distinto de las relaciones y de la soledad. Creo que esta es otra, por lo menos para mí, otra cuestión esencial. Y ligado con esto, me parece que también ya lo sabíamos de antes, pero creo que esta, ¿no?, que esta pandemia, pues, nos debe de hacernos plantear la necesidad de intervenciones con riesgo. ¿Sí? La seguridad no es un valor absoluto, ¿sabéis? Que no, por no morirme de COVID me estoy muriendo de soledad, o estoy muriéndome porque mi vida es un asco, o no es nada atractiva, o para mí mi vida no tiene sentido si yo estoy con mis hijos y con mis nietos o comparto mi vida con otros, ¿no? Hay una mujer que a mí me gusta mucho, que murió, una filósofa francesa que se llamaba Anne de Formantel, que tiene un libro que está traducido al castellano, se llama Elogio del riesgo, ¿no? Y ella viene a decir, ¿no?, que no habla del típico riesgo romántico de subir y ir sin cuerda por el gran capitán, y no. Lo que habla es de la necesidad de tomar pequeños riesgos porque la vida es eso, ¿no? Claro, hemos pensado en la seguridad de nuestros mayores, digo nuestros mayores entre comillas, sin contar con ellos, los hemos metido a todos en el mismo saco y además les hemos dicho que el valor absoluto es la seguridad, ¿sabéis? Yo creo que muchos han reclamado esa vida de riesgo, ¿sabéis? De que creo que desde los servicios sociales, los servicios sanitarios, desde las personas que nos dedicamos a la atención a las personas mayores, tenemos que, ¿no?, que intentar trabajar, ¿no?, esta mirada del riesgo, al menos en la atención, ¿sí? Séptimo aprendizaje o séptima cuestión que yo quería reseñar. Octava cuestión, ya la he introducido un poco antes, ¿no?, pero yo quería un poco profundizar en esto, ¿no? A ver, creo que tenemos una intervención en soledad que se basa fundamentalmente en el acompañamiento, ¿sí? Creo que ahora no ha habido acompañamiento, el acompañamiento ha sido deficitario,
y no hemos sabido qué hacer, además de llamar, ¿sí? Y de preguntar qué tal estaba, ¿no? Estuve en la pandemia, hubo un seminario de la campaña inglesa de Loneliness, en el que discutían si check-in o monitoring, ¿no? Todo el rato en la discusión sobre la soledad, ¿no? Es decir, yo creo que las llamadas ha habido mucho check-in, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? ¿Te has tomado la medicación? ¿Te voy a mandar, ¿no? Te voy a mandar no sé qué de alimentos, ¿sí? Que lo mandaban además distintas asociaciones, ¿no? Me acuerdo que estuve con una señora que había recibido 3 botes grandes de nocilla siendo diabética, ¿sabéis? Y me decía, ¿no? Pues, ¿qué hago yo con esto? Bueno, nada, creo que nos tenemos que empoderar. Creo que todos vivimos en soledad en algún momento de la vida. Creo que la soledad es consustancial a la vida. Creo que a mí esto del tsunami, la guerra contra la soledad y la epidemia, a mí no me gusta nada. Creo que la soledad es algo que todos tenemos experiencia. Seguro que los 26 que estamos participando en este taller tenemos experiencia, y si no, malo. Si cuando somos adultos no sabemos lo que es la soledad. Creo que proporcionar a las personas información y estrategias que puedan ayudarles a afrontar la soledad, incluyendo estrategias que les ayuden a identificar y gestionar los pensamientos y comportamientos autodestructivos que alimentan esa soledad, creo que es fundamental. Y creo que ese es otro de los aprendizajes que teníamos que hacer, o que yo por lo menos me he dado cuenta, ¿no? Que en ese ciclo de la soledad resulta que no dimos o que no hemos proporcionado a la gente herramientas, ¿sí? Y esto, para mí es muy importante, no es dejar a la gente sin cobertura, no es dejar, ¿sabes? No es una mirada neoliberal, no es confiar, no digo que el acompañamiento sea malo, ¿eh? Para nada, creo que el acompañamiento es necesario, pero creo que también es necesario, pues, esa mirada que empodere a las personas, ¿sabéis? Que de alguna manera diga, ¿no? Que confíe en sus capacidades, y más cuando es probable que volvamos a tener una situación. Otra situación de pandemia, ¿sabéis? Que volvemos a tener una situación en la que tenemos que volver a estar en casa y tenemos que enfrentarnos otra vez a la vida sin aderezos, y que podemos tener que enfrentarnos en alguna otra ocasión, pues, a ese aislamiento, ¿no? A ese quedarnos dentro de casa, y en nuestra mano estará, entre otras cuestiones, pues, ¿qué hacemos, ¿no? con eso, y qué hacemos con esos tiempos, ¿no? Creo que este empoderamiento es más urgente, si cabe, de lo que era antes. Novena cuestión para mí, no sé si estaréis de acuerdo, pero novena cuestión que los que trabajamos en este sector lo sabíamos bien, ¿no? Pero que ahora pues aparece otra vez, ¿no? Que sabiendo que hay soledades que no son relacionales, sabéis que a veces, ¿no? Que tenemos soledades que a veces surgen de nosotros mismos y no tienen que ver con la falta de relaciones, sino a veces tiene que ver, por ejemplo, con la falta de un proyecto en la vida. Creo que está muy claro que no solo tenemos que construir infraestructuras físicas, sino también infraestructuras sociales, ¿no? A ver, ¿cómo lo digo para que suene un poco bien? Yo creo que los índices de soledad, de depresión, la encuesta de este marzo del CIS, por ejemplo, de ansiedad, de estrés postraumático, los datos, por ejemplo, que ha habido en Canadá al respecto, ¿no? Uno de cada 3 personas, ¿sabéis?, tenía pensamientos que le molestaban. Uno de cada 3 personas tenían emociones que les molestaban. La depresión ha subido un 30%, la ansiedad ha subido un 40%, ¿sabéis? La soledad, los índices de soledad han subido. Yo creo que esos índices de soledad, a ver, hablan de un fracaso en parte de nuestra sociedad, y exigen que nosotros como sociedad, yo creo que en todos los niveles de gobierno y en nuestras comunidades, ayuntamientos, pueblos, etcétera, comencemos, yo creo que, a retejer y a reimaginar nuestras relaciones y el futuro de nuestras relaciones, ¿sabéis? Creo que esto es una exigencia más allá de la soledad, creo yo, y luego discutimos si queréis. Creo que hay una exigencia en este sentido. Nosotros, digo, en el programa de mayores de la Caixa hicimos una encuesta sobre las relaciones sociales en el 2018 en distintas ciudades españolas, y ya en esa encuesta aparecía que lo que aguanta es la red familiar y que la red de amigos, sí, que el 20% de las personas entre 20 y 39 años estaba en riesgo de aislamiento, y ese riesgo subía hasta el 40 y tantos por ciento
de las, ¿sabéis? De las personas, en personas mayores. Y que lo que fallaba, decía esa encuesta, de nuestras relaciones no es tanto la frecuencia, como lo que falla son la cercanía emocional, es decir, tener relaciones de intimidad, relaciones donde yo pueda expresar mis sentimientos, mis emociones, etc. Y lo que fallaba son las relaciones de apoyo, ¿sabéis? La parte de nuestra calidad de las relaciones. Creo que estos índices de soledad reflejan en parte ese fracaso de la soledad en ser capaces de aumentar y de mejorar y de implementar estrategias nuevas, no solo para la soledad, sino para tener unas relaciones de calidad. Creo que ahí hay otro reto ineludible, ¿no? Y ya se va acercando la hora y os quería contar ¿no? Para mí el último punto que os quería trasladar de cosas que creo que tenemos que aprender de esta pandemia, ¿no? Que tiene que ver con la soledad y tiene que ver con esos modelos de vejez que estábamos diciendo antes, ¿no? Creo que necesitamos trabajar para restablecer nuestro compromiso con los demás y nuestro compromiso con el bien común. ¿Sabéis? La soledad no solo es un indicador de la salud emocional o de la salud física de los individuos y de las comunidades, por decirlo así. Creo que también es un indicador de la salud, no sé cómo decirlo, moral, ética de nuestras sociedades, ¿no? Y en esta época, pues de este hiperindividualismo, de este sálvese quien pueda, de toda la historia dadaísta que hemos visto, ¿no? Incluso de la parte esta de la gerontofobia que hablábamos antes, pues donde en esta mirada hemos siempre priorizado las preocupaciones y el progreso propio y se han rebajado la preocupación por los demás, pues creo que ha dejado a mucha gente desamparada y desconectada. Y creo que esto es lo que, ¿no? lo que ha sucedido en parte también con la soledad, ¿no? Pues que el desamparo en el que teníamos a la gente pues se ha tornado, por decirlo así, o se ha generalizado mucho, mucho más, ¿no? Y creo que este bien común o este compromiso, decía Salter en el libro de la meritocracia, decía Salter, ¿no? que al final el bien común pues es casi una especie de estilo de vida, una manera de, ¿no? de vivir, decía Salter, ¿no? Esa implicación mutua pues en proyectos compartidos, ¿no? Yo creo que este es otro de los aprendizajes de la pandemia. Por lo cual, yo os quería transmitir, ¿no? Pues eso, por un lado la necesidad de, yo creo que ineludible, por hacer un poco de resumen, de esa mirada más compleja de la soledad. Creo que pensar que la soledad es una discrepancia, aunque sea una discrepancia, es claramente insuficiente y nos perdemos gran parte de esto. La psicología, además, bueno, tiene una historia, ¿no? Llena de cómo hacer de conceptos complejos y maravillosos, pues simplicidades, ¿no? Pues yo creo que con la soledad no tenemos que caer en esto. Creo que queda patente, segunda cuestión, pues la importancia de esos recursos personales, de, ¿no? de poder vivir, por decirlo así, ser capaces de vivir la vida, regulación emocional, afrontamiento, capacidad, todo esto. Recordar la importancia, tercero, de administrar o de tener información fiable, información que no haga daño a determinados individuos, información que centre las cosas, no como esta pandemia, ¿no? que lo centraba en la edad y no pues, en las condiciones de salud que hacían que una persona pudiera tener COVID más o menos, ¿no? Creo que tenemos que repensar el papel de la tecnología. Yo creo que la tecnología puede jugar un papel fundamental, pero creo que tenemos que equilibrar, que no podemos dejar las cosas en manos o la solución de los problemas en manos de la tecnología. Creo que hay que estar atentos a ese dinamismo que a veces tiene la soledad, ¿no? que ha tenido la soledad. Empieza por aislamiento, a veces termina en soledad, sigue en soledad social. Esa soledad acaba teniendo esos tintes emocionales que luego acaba afectando más a la parte más de, ¿no? de proyecto de vida o de la existencia del individuo. Y creo que tenemos que establecer estrategias para cortar, digamos, esa dinámica y no... Hemos dejado, ¿no? que esa dinámica se produzca sin preguntarnos ni por qué, ni para qué, ni nada, ¿no? Creo que tenemos que estar atentos a eso. Creo que tenemos esta cuestión que revisar esos modelos de vejez y yo apuntaba
de alguna manera, ¿no? Hacia dónde yo los llevaría. Creo o pienso que el ejemplo de Rachel May y de la mujer esta italiana, la señora Sinopoli, de hacer excepciones y la necesidad de tomar riesgos en la atención, creo que es otro aprendizaje fundamental. El empoderar, ¿sabéis? El ser capaces de tener habilidades, de tener capacidades, de poder controlar los pensamientos y los comportamientos autodestructivos que a veces alimentan la soledad y que creo que han sido importantes en esta pandemia. La necesidad de construir esa infraestructura física, pero sobre todo esa infraestructura social, porque al final lo que ha pasado con la soledad y con las relaciones creo que habla de un fracaso en parte de nuestra sociedad. Y por último, pues la necesidad, ¿no? De no solo pensar que la soledad es parte de nuestra salud física y emocional, sino también es parte de, ¿no? de la sociedad que queremos ser, ¿no? Que por lo tanto, pues tenemos que, ¿no? que dejar, que el, o sea, tenemos que evitar que los individuos estén pues, desamparados y desconectados, creando, bueno, participando en ese, implicándonos en ese bien común. Nada, pues son las 5. Yo había quedado con Mercé que yo hacía una hora de intervención y nada, pues que espero que os haya parecido de interés y que, no sé, Mercé, podemos iniciar el debate, lo que queréis y que muchísimas gracias a todos y a todas, ¿vale? Pues muchísimas gracias a ti, Javier. Has clavado el tiempo y la intervención. La verdad que gracias por compartir estos aprendizajes y estas reflexiones con todas nosotras. Ahora estamos en un momento en que todas las administraciones y todas las entidades nos estamos planteando impulsar programas y proyectos para abordar todo esto, así que nos va de maravilla, ¿no? poder repensar y cuestionarnos cosas. Abrimos, yo espero que sí que hayan preguntas, comentarios, lo que queráis aportar o preguntar a Javier. No sé si hay si hay alguna mano levantada. Si levantáis la mano y queréis intervenir, sobre todo activar el micro. A ver. Pachi estaba diciendo que cómo se activa el micro. ¿Sí? ¿Perdona? Creo que Pachi estaba diciendo cómo se activa el micro por el chat, ¿no? Sí, Pachi tenía la mano levantada. Es que, bueno, que no se activa la mano, porque no la veo en ninguna parte, lo de la mano virtual, esta de que... Yo tampoco las veo. Y no la veo. Adelante, Pachi. Vale. Bueno, en primer lugar, Javier, gracias como siempre, por tu intervención. Creo que aparte de hacernos unos aprendizajes importantes, nos has hecho un recorrido a nivel personal sobre las emociones que hemos tenido muchos a lo largo de la pandemia, ¿no? sobre la soledad que en muchos momentos, al menos yo, he vivido. Y bueno, a mí me gustaría, quizás es una pregunta un poco ambiciosa, pero me gustaría saber cuál sería tu propuesta de integrar estos aprendizajes a nivel política pública, que fuera transversal, porque ahora sí que es cierto que nosotros estamos inmiscuidos en hacer programas de atención a la soledad, pero yo creo que estamos cayendo un poco, en muchas ocasiones, un poco en lo mismo, en los mismos errores de siempre, ¿no? Un poco en el hacer y no en el ser, bueno, que quizás es más integrado a nivel educativo o tenemos que integrarlo más en unos ámbitos transversales a nivel administración. ¿Cómo lo ves tú esto? ¿Qué consejo nos darías a las administraciones? Pachi, es que vaya pregunta que haces también tú. Yo te agradezco la pregunta, pero no, ya me gustaría tener una solución, ¿sabes? Te pregunto porque eres experto, entonces pues que nos des un poco de luz. Lo de experto o menos, expertillo, ¿eh? Expertillo. Bueno, expertillo. O sea, esto es muy limitado, yo por lo menos no me siento nada ni experto ni que sepa mucho de nada de esto. Mira, a mí me parece que, a ver, yo creo que es, que
O sea, yo creo que tenemos que hacer ese desarrollo. O sea, cuando hablamos de empoderar personas, en realidad, tampoco te creas que tenemos muy claro esto que significa. Ni siquiera hay intervenciones, ni siquiera hay materiales desarrollados, ni nada de esto. Por lo menos que yo conozca serios, ¿eh? Entonces, creo que tenemos que hacer un esfuerzo de generar esos materiales, ¿no? De generar, digamos, esos acercamientos. Por ejemplo, por poner un ejemplo concreto, creo que para la gente mayor el tener metodologías y el tener profesionales que sean capaces de decirle a una persona o de ayudarle o de acompañarle a una persona para que tenga un proyecto de vida, pueda hacer su propio proyecto de vida, pueda tener un dinamismo en esas fuentes de sentido, pues creo que puede ser importante. No hablo de terapia, hablo ¿sabéis?, de tener una mínima metodología para eso. Creo que tenemos que enseñar a gestionar mejor las pérdidas o tener un método, incluso hacer un método personal para gestionar las pérdidas. Creo que hemos perdido, de alguna manera, creo que tenemos que desarrollar un trabajo por ahí que yo no lo veo muy complicado, ¿eh? O sea, no creo que... O sea, no estoy hablando ni de terapia psicológica ni de terapia de no sé qué, no estoy hablando nada de eso, sino simplemente tener capacidades para regular esas emociones, para saber qué hacer ante estas situaciones, para poder generar, conocer cuáles son mis fuentes de sentido y, por lo tanto, ser capaz de diversificarlas en la vida para, ¿no?, para cuando alguna no tenga, por ejemplo, no pueda relacionarme, pues pueda tener otras fuentes de sentido, ¿no? Creo que por ahí hay un aprendizaje importante y creo que luego, pues en soledad hay que trabajar en esos niveles, ¿no? En ese nivel más individual, en ese nivel más comunitario, y por eso decía lo de la generación de infraestructuras, y esos niveles creo que tienen que estar unidos y cohesionados, y luego, bueno, pues buscar esa mayor sensibilidad, ¿no? O esa mayor, ¿sabes? Esa mayor conciencia de la necesidad de relaciones y de participación en el bien común. Creo que no hemos generado una cultura alternativa, ¿no?, a esa mirada tan individual de la existencia. Yo iría por ahí. Nosotros en la Fundación La Caixa ha sido una oportunidad que bueno, para poder trabajar muchas cosas nos ha puesto de manifiesto. Sí, gracias, estoy de acuerdo. Sí, sí. Y Javier, ¿y cuál crees tú que es el papel de la comunidad, de los agentes comunitarios en todo esto que estamos planteando? Porque también dentro de estos programas y proyectos que comentaba, ¿no?, que estamos intentando impulsar, ahora, bueno, aparte de que está como renaciendo, ¿no?, la necesidad o la importancia del trabajo comunitario. Y estamos poniendo este elemento como una parte central de estos proyectos, ¿no? Pero tampoco sé si estamos acertando muy bien en saber qué es lo que podemos pedir a los agentes sociales o qué es lo que podemos esperar, ¿no?, de la comunidad para que realmente contribuyan a paliar estas situaciones, ¿no?, o ayudar hasta a las personas que están en esta situación. ¿Tú cómo lo ves el tema este comunitario? Es que yo no soy un especialista en estas cosas comunitarias, la verdad. Yo me he dedicado más a la mirada de las personas, ¿no? Entonces, creo que no voy a decir más que generalidades al respecto de lo comunitario, honestamente. O sea, no... O sea, es que al final, aquí, ¿no?, en Donosti, donde yo vivo, ¿no?, quiero decir que la gente mayor, desde luego, de barrios donde había esa arquitectura comunitaria, han tenido otra epidemia. Claramente, o sea, claramente, pero sin ninguna duda. Y creo que esos agentes comunitarios estaban conectados, había ese tejido y ese tejido ha funcionado. Por lo menos, claramente, al principio, cuando todo estaba cerrado, ¿sabéis? Pero incluso a nivel relacional, ¿no? Es decir, gente que salía, que estaba prohibido salir, pero bueno, se comunicaba con personas, llevaban distintivos y por lo tanto podían hablar. A mí me parece que lo que queda claro es eso, ¿no? Y también queda claro que hay una falta de inversión en esa infraestructura social, ¿no? Que no hemos sabido, que no le hemos dado el valor que tiene, ¿no? Entonces, en concreto,
Claro, yo en Donosti conozco, ¿no? Pues hay un trabajo hay una técnica en el Ayuntamiento que se llama Eva Salaverría, que ha hecho un trabajo estupendo de participación ciudadana y especialmente en algunos barrios, ¿no? Y claro, en esta pandemia ha sido como el blanco y el negro, ¿no? Pero no sé muy bien más cómo hacerlo, ¿sabéis? Ese no es mi ámbito de trabajo. Entonces yo prefiero no responder porque no lo sé, ¿sabes? Yo no soy especialista, ya lo siento. Pero no, más bien yo te preguntaba por si a ti te parece que realmente eso, o sea, que las personas mayores que se encuentran en esa situación pueden estar esperando algo de esto o puede ser una estrategia que pueda ayudarles, ¿no? En términos de soledad, sin ninguna duda. Claro. Yo creo que en términos de soledad, sin ninguna duda, pero para los propios programas que tenemos, ¿no? O sea, claro, nosotros nos encontramos en el siempre acompañados con que damos un apoyo a la persona, podemos dar un apoyo, un acompañamiento a la familia o si hay o a los amigos, pero muchas veces nos falta ese entronque donde la persona pueda, digamos, ¿no?, sumarse a una vida comunitaria que sea acogedora a esas situaciones de soledad. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando tú no puedes paliar una situación personal de soledad, imaginaros, ¿no? Imaginamos que tenemos una soledad por pérdidas, ¿sí? Que alguien se siente solo porque ha enviudado. ¿Sabéis? Hay veces que esa soledad tú no la puedes rellenar. O sea, esa soledad, lo que produce esa soledad es irrellenable. No hay. Mi pareja de 50 años se ha muerto. Es que ¿quién rellena eso? O sea, ¿quién? Ese hueco yo me... ¿Sabes? El acompañamiento, es que el acompañamiento igual sobra también, pero sí, pero es que ¿quién va a rellenar eso que me produce esa soledad? Entonces puedo aprender a vivir con ese dolor y a integrar ese dolor, y lo que necesito es otro plano de intervención que me pueda dar la posibilidad de vivir una vida distinta. No obviando el dolor, no obviando la pérdida, no, integrando la pérdida en otra situación vital distinta. Claro, esa relación que hay entre esos niveles de intervención, que para mí es fundamental, pues lo tenemos que hacer. Yo creo que no está establecido, ¿no? Y entonces no somos capaces de ligar. De hecho, lo tenemos separado, ¿no? La intervención individual versus la intervención comunitaria, ¿no? Como si eso en la vida del individuo fueran dos espacios, ¿no? ¿Sabes? Como tenemos separado la atención social y la atención sanitaria. Como tenemos separado lo cognitivo y lo emocional. Como tenemos separado... Es que vamos, a mí, yo alucino bastante con esas cosas. Y en la soledad pasa lo mismo, ¿no? La soledad solo como evaluación. Pero, por favor, si la soledad es algo que ya sé que hay una evaluación, pero es algo que también es fundamentalmente subjetivo y que, por lo tanto, tenemos que aprender a gestionarnos eso como nos tenemos que aprender a gestionar la tristeza. Que joder, que no todo es depresión. Hay veces que es tristeza y la tristeza es, pues como la alegría, pues una emoción muy cotidiana, ¿no? No sé, ya está, ¿no? Creo que eso sí que necesitamos estrategias nuevas que integren eso de una manera armónica, ¿no? Porque si no, a la persona no se le puede dar. Pasa lo mismo con temas de migración y la soledad de las personas migrantes, ¿no? Es que ese papel en la comunidad y ese sentimiento de pertenencia y ese ser alguien de... No digo que rellene el hueco de lo personal, pero te habilita o te puede habilitar una vida distinta. Y además la literatura científica defiende esto, ¿eh? ¿Sabéis que esto se haga así? Al final la educación emocional es básica, ¿eh? Para todo. Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿no? Esa cita con nosotros mismos que decía Barico, a veces la posponemos, ¿no? Por decirlo así, ¿no? En esos términos más poéticos. Claro, claro. Pues no sé si hay más preguntas o alguien más que quiera intervenir. Creo que no. Podríamos acabar con esta frase tan bonita, ¿eh?, de que tenemos una cita con nosotros mismos que no deberíamos posponer. Bueno, pues muchas gracias. La soledad en parte es esto, ¿no? Al final, quiero decir, ¿no? En esta pandemia, esto ha sido evidente, ¿no? No hemos querido poco hablamos de la soledad existencial, ¿no? Eso parece que es una cuestión menor, ¿no? O solo hablamos de la soledad existencial
al final de la vida, ¿no? Tú vas a la literatura científica sobre soledad y parece soledad existencial, parece que es cuando te vas a morir, ¿no? Y entonces te enfrentas con el pasado y con la finitud y estas cosas, ¿no? No digo yo que no sea relevante esa soledad, que por supuesto me parece muy relevante, pero a mí me parece que esa soledad también se tiene que ver con la vida que llevamos, ¿no? Y la importancia y la necesidad de llenar esa vida de sentido, ¿no? Quiero decir que creo que en la vejez, cuando el tiempo de vida se alarga, ¿no? Cuando la vejez se alarga en el tiempo, necesitamos, la actividad muestra sus límites y necesitamos más si cabe hacer frente o tener en la vejez uno o dos o tres o varios proyectos de vida. Y eso, ese proyecto de vida tiene una dimensión personal que nos la tenemos que armar y tenemos que tener estrategias para generar ese proyecto, por lo menos para buscarlo, no la vida plena, sino la búsqueda de, ¿no? Al final, yo creo que eso es importante y luego creo que hay otro déficit que esta sociedad tiene que resolver, ¿no? Que es que no hay un proyecto social para la vejez. O sea, aquí no sabemos qué esperamos de los viejos o qué esperan de mí dentro de 10 años, ¿sabéis? No, a los 65, ya no. De esto no sabemos. Entonces, claro, sabemos qué esperamos de los niños, sabemos qué esperamos de los mayores, pero ese proyecto social de la vejez no está. Y en esta epidemia también ha quedado claro, ¿no? Que se queden en casa. ¡Hala! Ahí meteros todos y aquí no pasa nada. Hombre, es que esto, ¿no? ¿No? ¿Sabes? Yo creo que este es otro factor que habría que meter ahí, ¿no? Y desarrollar ese proyecto social se necesita, aparte del personal, que haya ese correlato, ¿no? De la parte más comunitaria, más de, ¿no? De fuera de mí, que me conecta con los otros, ¿no? Y que además se interrelacionan esos dos proyectos, porque una de las grandes fuentes de sentido son las relaciones y el compartir proyectos, ¿no? Es decir, que hay un psicólogo americano que dice que si quieres salir de la depresión o de la soledad, pues ponte a hacer cosas para los demás, ¿no? Dice que es estupendo y en ese sentido, ¿no? Perfecto. Pues bueno, nos falta un cuarto de hora, pero si no nos quieres contar nada más y bueno, no hay nadie más que quiera participar, pues lo dejaríamos aquí. Es todo un placer escucharte, así que gracias. Bueno, encantado y un placer para mí, vamos, y una oportunidad. Yo agradezco mucho porque estas cosas al final te ayudan también a uno a poner las ideas y, ¿no? Pues tres folios más que tengo por ahí escritos de ideas y de posibilidades y se agradece también por mi parte, la verdad, y las preguntas también. Muchas gracias a ti. Pues gracias a todos por vuestra participación y ens veiem en la següent conferència. Gràcies a tothom. Adéu. Chao. Moltes gràcies. Ja, que vagi bé.